Hola, aquí Renzo de Ende Studio y en este tutorial te enseñaré a cómo puedes crear un pincel Motivo Tech utilizando Adobe Illustrator. Recuerda que todo el material que utilizaremos en este tutorial se encuentra en la descripción de este video. Antes de empezar, quiero agradecer a mi gran amigo y fotógrafo Martín Rebaza Ponce de León, quien amablemente nos cedió una de sus imágenes para la realización de este video tutorial. Sin nada más que decir, iniciamos. Nos dirigimos y hacemos clic sobre el botón Crear Nuevo. Dentro de la ventana Nuevo Documento, seleccionamos el apartado de Web e ingresamos los siguientes detalles. Nombre, Pincel Motivo Tech. Unidades, píxeles. Ancho, 1366 píxeles. Alto, 768 píxeles. Modo de color, RGB. Y por último, hacemos clic en el botón Crear. Listo. Ya tenemos creado nuestro nuevo documento, ahora nos toca configurar y restablecer nuestro espacio de trabajo para que tú y yo tengamos la misma configuración. Hacemos clic sobre el botón Cambiar espacio de trabajo y seleccionamos Aspectos esenciales clásicos. Volvemos a hacer clic en Cambiar espacio de trabajo, pero esta vez seleccionaremos Restaurar aspectos esenciales clásicos. Activamos la visualización de las reglas dirigiéndonos a Ver, Reglas, Mostrar reglas. Ubicamos nuestro cursor en la parte superior izquierda en la intersección de la regla horizontal y vertical. Hacemos clic y arrastramos nuestra cruz hasta la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo. En este apartado, crearemos todos los elementos que formarán parte de nuestro pincel motivo. Activamos la herramienta rectángulo y creamos un cuadrado de 30 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto. Seleccionamos el panel color e ingresamos las siguientes características. Color de relleno R255, G0, B0, color de trazado ninguno. Abrimos el panel Transformar dirigiéndonos a Ventana, Transformar y ubicamos nuestro elemento en la siguiente posición. X393, Y286. Seleccionamos nuestro primer elemento y presionamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover ingresamos los siguientes datos. Horizontal 0, vertical 38. Presionamos el botón Copiar. Abrimos el panel Transformar y ubicamos nuestro punto de referencia en la parte superior izquierda. Desactivamos la opción Restringir proporciones de altura y anchura e ingresamos una altura de 10 píxeles. Seleccionamos nuestro segundo elemento y presionamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover, introducimos las siguientes características. Horizontal 0, vertical 26. Presionamos el botón Copiar. Abrimos el panel Transformar y modificamos las dimensiones de nuestro elemento. Ancho 30, alto 6. Seleccionamos nuestro tercer elemento y presionamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover ingresamos los siguientes datos. Horizontal 0, vertical 6. Presionamos el botón Copiar. Abrimos el panel Transformar y modificamos el tamaño y la ubicación del objeto. Ancho 30, alto 19. Posición X561, Y341. Seleccionamos nuestro cuarto elemento y pulsamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover escribimos las siguientes características. Horizontal 240, vertical 0. Pulsamos el botón Copiar. Activamos el panel Transformar y cambiamos el tamaño del elemento. Ancho 136, alto 19. Ocultamos temporalmente el objeto haciendo clic en Objeto, Ocultar, Selección. Elegimos nuestro tercer elemento y pulsamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover ingresamos los siguientes datos. Horizontal 0, vertical 25. Presionamos el botón Copiar. Abrimos el panel Transformar y modificamos el tamaño del objeto. Ancho 30, alto 44. Seleccionamos nuestro quinto elemento y presionamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover escribimos las siguientes características. Horizontal 20, vertical 0. Pulsamos el botón Copiar. Abrimos el panel Muestras y seleccionamos el color amarillo. Activamos el panel Transformar, modificamos el punto de referencia y el tamaño del objeto. Punto de referencia inferior izquierda, ancho 60, alto 26. Elegimos la herramienta Selección Directa, pulsamos y mantenemos presionada la tecla Shift
y seleccionamos las dos anclas superiores de nuestro elemento. Activamos la herramienta escala, presionamos Enter e ingresamos una escala uniforme de 60%. Hacemos clic en el botón OK. Elegimos la herramienta selección. Nos dirigimos al apartado de Efecto, Distorsionar y Transformar, Transformar. Dentro de la ventana Efecto Transformar, dejamos todo tal cual como viene por defecto y solo modificamos los siguientes atributos: mover horizontal 122, copias 3, presionamos el botón OK. Con el objeto aún seleccionado, hacemos clic en Objeto, Expandir apariencia, clic derecho, Desagrupar. Hacemos clic sobre cualquier parte del área de trabajo para desactivar la selección. Seleccionamos nuestro tercer elemento amarillo, empezando desde la izquierda, abrimos el panel Transformar y modificamos su posición, X611, Y404. Seleccionamos nuestro cuarto elemento amarillo, activamos el panel Transformar e ingresamos la siguiente posición, X794, Y404. Activamos la herramienta Selección Directa, seleccionamos el ancla superior e inferior de la derecha de nuestro objeto, presionamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover, desplazamos nuestra selección horizontalmente unos 45 píxeles. Y por último, hacemos clic en OK. Con ayuda de la herramienta Selección, elegimos todos los elementos amarillos y los ocultamos temporalmente. Objeto, Ocultar, Selección. Seleccionamos el primer elemento y lo desplazamos verticalmente. Horizontal 0, vertical 148. Copiar. Nos dirigimos al panel Transformar e ingresamos un ancho de 61 píxeles. Creamos copias de nuestro objeto haciendo clic en Efecto, Distorsionar y Transformar, Transformar. Dentro de la ventana Efecto Transformar dejamos todo tal cual y como está y solo modificaremos los siguientes atributos: mover horizontal 105, copias 3, OK. Para modificar cada elemento copiado por separado, nos dirigimos a Objeto, Expandir apariencia. Desagrupamos haciendo clic derecho, Desagrupar. Seleccionamos nuestro cuarto elemento empezando desde la izquierda. Abrimos el panel Transformar y cambiamos su posición, X726, Y449. Seleccionamos el tercer elemento y modificamos su ubicación a X903, Y449. Con la herramienta Selección activada, elegimos todos los elementos de nuestra sexta fila a excepción del primero y los ocultamos temporalmente. Objeto, Ocultar, Selección. Seleccionamos nuevamente nuestro primer elemento y presionamos la tecla Enter. Dentro de la ventana Mover ingresamos los siguientes datos: horizontal 0, vertical 195, copiar. Abrimos el panel Transformar, ancho 6, alto 30, posición X389, Y496. Creamos copias mediante el efecto Transformar, efecto Distorsionar y Transformar, Transformar. Dentro de la ventana Efecto Transformar, solo modificaremos los siguientes atributos: mover horizontal 12.2, copias 5, OK. Expandimos nuestro efecto Transformar, objeto Expandir apariencia. Desagrupamos, clic derecho, Desagrupar. Abrimos el panel de muestras y le cambiamos el color a cada uno de los 6 elementos. En mi caso, yo utilizaré el color rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta. Seleccionamos el elemento de color amarillo, panel Transformar, posición X474. Seleccionamos el elemento de color verde, panel Transformar, posición X547. Seleccionamos el elemento de color cian, panel Transformar, posición X742. Seleccionamos el elemento de color azul, panel Transformar, posición X863. Seleccionamos el elemento de color rojo, efecto Distorsionar y Transformar, Transformar, mover horizontal 12.2, copias 3, OK. Seleccionamos el elemento de color amarillo y creamos copias. Efecto, Distorsionar y Transformar, Transformar, mover horizontal 12.2, copias 2, OK. Seleccionamos el elemento de color verde, efecto, Distorsionar y Transformar, Transformar, mover horizontal 12.2, copias 7, OK.
Seleccionamos el elemento de color cian, efecto, distorsionar y transformar, transformar, mover horizontal, 12.2, copias, 7, ok. Y por último, seleccionamos el elemento de color azul, efecto, distorsionar y transformar, transformar, mover horizontal, 12.2, copias, 9, ok. Activamos la herramienta selección, seleccionamos todos los elementos de la séptima fila y nos dirigimos a objeto, expandir apariencia. Ubicamos nuestro cursor sobre los elementos, pulsamos clic derecho, agrupar, elegimos la herramienta cuentagotas y estandarizamos la apariencia de nuestra última fila haciendo clic sobre cualquier elemento de color rojo. Ahora modificaremos el ancho de algunos elementos y para esto activamos la herramienta selección, seleccionamos el primer elemento, el segundo, el tercero y el quinto elemento. Abrimos el panel transformar ancho 609. En esta parte volveremos a visualizar todos los elementos ocultos temporalmente y utilizaremos el panel busca trazos para recortarlos. Nos dirigimos a objeto, mostrar todo, seleccionamos todos los elementos de la quinta fila, abrimos el panel busca trazos y seleccionamos modos de forma menos frente. A continuación unificaremos todos los elementos en uno solo. Activamos la herramienta selección, elegimos todos los elementos de nuestra mesa de trabajo, abrimos el panel busca trazos y seleccionamos modos de forma unificar. Ahora convertiremos nuestro elemento vectorial en un trazado de motivo. Seleccionamos nuestro elemento unificado, activamos el panel pinceles y hacemos clic sobre el botón Nuevo pincel. Elegimos la opción Pincel motivo y hacemos clic en OK. Dentro de la ventana Opciones de pincel de motivo, ingresamos las siguientes características: nombre, pincel tech, colorización, método, alteración de tono, OK. Con la herramienta selección activada, hacemos clic sobre nuestro elemento y lo eliminamos. Edición, borrar. Abrimos el panel color, seleccionamos el color blanco como color de trazo y desactivamos el color de fondo. Activamos la herramienta elipse, nos ubicamos fuera de la mesa de trabajo, pulsamos clic izquierdo, creamos una circunferencia de 600 píxeles de ancho y alto. Con nuestra circunferencia activada, abrimos el panel pinceles y le aplicamos nuestro pincel de motivo Pincel Tech. Abrimos el panel trazado y cambiamos el grosor de nuestro trazado a 0.5 puntos. Y como último paso, nos dirigimos a edición, copiar. En esta parte, abriremos la fotografía anexada en el enlace de la descripción, utilizaremos Adobe Photoshop para aplicar nuestro pincel y emplearemos los correspondientes efectos. Una vez trasladados a Photoshop, abrimos nuestra imagen haciendo clic en Archivo, Abrir. Seleccionamos la fotografía correspondiente y presionamos el botón Abrir. Nos ubicamos sobre la barra de menú y pulsamos el apartado de Edición, Pegar. Dentro de la ventana Pegar, ingresamos los siguientes atributos: Pegar como objeto inteligente, agregar a mi biblioteca actual, desactivado, OK. Nos dirigimos a la barra de opciones e ingresamos los siguientes cambios: coordenadas X 1140, Y 443, ancho y alto 20%. Hacemos clic en el botón Aprobar transformación. Activamos el panel capas, seleccionamos la capa objeto inteligente vectorial y le cambiamos el nombre a pincel motivo. Reducimos la opacidad de la capa pincel motivo a un 70%. Hacemos clic en el botón Añadir un estilo de capa, seleccionamos la opción Resplandor exterior e ingresamos las siguientes características: modo de fusión, trama, opacidad 100%, color de resplandor, valor hexadecimal 1, 8, 5, D, D, A, OK, extender 2%, tamaño 20. Y finalizamos la aplicación de nuestro efecto haciendo clic en el botón OK. Listo, culminamos. Bueno chicos, espero que este video les haya sido de ayuda y si este video tutorial te gustó, te invito a comentar y suscribirte a este canal y a pinchar en la campanita para estar atento siempre a todos los nuevos videos que iremos subiendo. De momento, se despide tu amigo Renzo y espero verte en una muy próxima oportunidad. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.